Con todos ustedes al piano, Claudio Gómez, a la guitarra, Didi, y al cante, el niño de Peñaflor. De vino y de pera. ¡Ah!
Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo ha ido esa comida? Bien, ¿no? Está ahí ya barriguita llena, no tiene pena, ¿no? ¿No se dice eso? Bueno, pues es un honor estar aquí esta tarde con todos ustedes, con el maestro Didi y con el maestro Claudio. Y vamos a hacer una parte de copla y luego vamos a hacer también una parte de flamenco para los más flamencos, para los que les gusten el cante y demás. ¿Cómo, cómo, perdón? ¿Está pibe? Uf, escondérmelo por ahí al fondo, no quiero verlo. Ya bastante lata me dio en el programa. Siempre me decía, vio cosita, vio cosita. Digo, para ti siempre hay cosita, pibe, siempre. Bueno, pues vamos a hacer un temita muy alegre que yo creo que lo sabemos todos, que se llama Embrujado por tu querer. Vamos a cantarlo todos, ¿no? Vamos a recordarlo. Maestro, cuando queráis. ¿Sí? Venga, al artito. Al corazón, eres mi delirio y el arroyo de mi sed, cielo y pan moreno pa' mi ansia de pasión. Tu amor con fe yo venero, por él no sé lo que haría. Tu amor pa' mí es lo primero. Ay, yo te quiero, vida mía. Yo te quiero, vida mía. Arco en vivo fuego, por ti pierdo hasta sosiego, por ti mi buena morada, por ti además yo soy capaz de pedir limona, de matarme y de matar, de pedir limona, de matarme y de matar. Poderme consolar, voy y vengo ciego si te alejas tú de mí. Tengo en el sentido que me va a abandonar y eso ni durmiendo yo no puedo resistir. Tu amor me da calentura, tu amor es cruel y alegría, tu amor es sol y negrura. Ay, qué locura, día a día. De pedir limonca, de matarme y de matar. Nay, 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 nay. Maestro, vamos a comprobar una cosita, ¿verdad? Aquí en CAI hay mucho arte. Vamos a hacer todo el estribillo desde aquí en medio para acá, ¿vale? Cuando yo diga. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay.
¿Vamos al otro sector? Ahora de aquí, para acá. Es lo mismo de gente, ¿eh? No... Es que estamos mirando a ver quién nos vamos a llevar a la gira para el año que viene. De coro, de coro. Dos autobuses por lo menos, ¿no? Vamos a ver, maestro. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Está empatado, ¿verdad? Sí, claro, suena más agudo porque hay mujeres, ¿eh? Sí, ¿no? Él suena más grave. Es decir, hay un empate, ¿no? Bueno, vamos a probarlo todos. A ver, a la de tres. Nay, 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 nay. Muy bien, maestro, ¿eh? La verdad que sí, yo me los llevaría a todos. Se nota que han comido carne. Dice, se nota que han comido carne, dice. Qué grande. Bueno, pues, ¿cómo estáis viendo el repertorio? ¿Os gusta? ¿Sí? Vamos a hacer otro tema alegre que lo grabó don Antonio Molina, que es Las Coplas de Andalucía, para todos ustedes, ¿vale? Tu alegría.
España calé, que toque me por bulería, sentita tuta mía, ole y ole. Y toque me por bulería, sembranita mía. Fuerte aplauso para ellos. La cueva, ¿no? ¿La cueva? Muy bien. Desde que han hecho un puño con la verdad. Bueno, familia, ¿cómo lo estáis viendo? Yo pregunto mucho. ¿Os gusta? ¿Sí? ¿Otra alegrita? Vamos por otra alegrita, ¿no? Las penas vienen solas, ¿no? Maestro, yo te dejo elegir a ti. Sorpréndeme. Estamos todos jubilados, compadre. Qué grande. Lo dejo en tus manos. Ah, bueno, que está afinando un poquito el maestro. Hace mucha calor, las cuerdas se bajan. Ahora es, ¿no? Eso me suena a remanguillé. ¡Trabalengua! ¡Arriba! Tiene más cuento que un saco de tebeo. La remanguille, qué cosa, cosita, prima, primita, cosita, La remanguille es una papa, la pita, que mi tierrita dice en francés. Es darte un timo con vaselina, es un remiendo medo del parimé. Es una serie de cobacina, pa' que te creas lo que no es. Que a mí no me la da, con todo tu saber, que yo sé por demás, que entregale y cabe, no cabe niña la, que diga mírame, no cabe niña la, que la remanguille. Dice mi novia que estoy medio parciano, y que le conto y suba hasta la fiebre, y aunque se cree maldita que carmona, a su persona me diga tu mujer. La remanguille, qué cosita, prima, primita, cosita, La remanguille es una papa, la brita, que mi tierrita dice en francés. Está contigo, vivo con vaselina, es un remedio medo del paripé. Es una especie de cobacina, pa' que te crea lo que no es. Y a mí no me la da, con todo tu saber, que yo sé por demás, que entre calé, no cabe niña la, que mírame, no cabe niña la, que la remanguille. La remanguille es una papa la brita, que mi tierrita dice en francés. Timo con vaselina, es un remedo medo del paripé. Es una especie de coafina, pa' que te creas lo que no es. Que a mí no me la da, con todo tu saber, que yo sé por demás, que entre calé, no cabe niña la, que mírame. No cabe niña la, que la remanguille. No cabe niña la, que la remanguille. No cabe niña la, que la remanguille. Madre mía, ya era hora. Fuerte aplauso para ellos. Perfecto, ahora. Un poquito de agua. ¿Sí? ¿Un poquito? Un poquito de agüita, sí. Mucha mejor ahora. Va mejor, se quita la cueva ya. La cueva. Ah, venga. No.
la de la... ¿Cuál es la de Marife? No, la cueva la dice por el toro. Lo que tú me digas, maestro, yo canto lo que tú digas, vaya. Sorpréndeme, es verdad. Esto va de improvisación hoy. Caminando por la tierra, ese color de su pelo dio a Sevilla mucha guerra. Paloma ladrona de mucho cuidado, guardaba veneno tras de su abanico, la luz de sus ojos morenos ragados. Podían comprarla tan solo los ricos, alondra que canta y vuela cuando nace la mañana. Si un amor te ve cantando verde arcoíris en el cielo, en un brindis de alegría y campanas de vuelo, levanta orgullosa el vuelo a alondra del alma mía. Una sombra del pasado, el mozo le dijo que entera a Londra, jaulita de oro para ti te he comprado, que tu cinturita morena y redonda, yo quiero para siempre. Alondra del alma mía.
ole tu maestro. Bueno, venga, sorpréndeme. Yo me voy a bajar con mi gente abajo, ¿vale? Pues estoy de eso. ¿De aquel lado? Madre mía. Pues estoy de. Te traigo una escalera y le ponen otra. ¿Qué te crees? ¿Lo que hacen conmigo? Traigo yo unos temas y ponen otra. Su faena.
muchísimas gracias. Ole vosotros, ole vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, vamos a cerrar la primera parte de copla, alegrito, ¿no? Vamos a hacer un poquito de Tani, ¿vale? La Tani para todos ustedes. El público más bueno, Dios mío. Dani la llama de nombre y es más bonita que un sol. No cambie la corona real, que cambie la hojita no español. Su blanco pañuelo, la rosa tendrá, que no hay otra novia. Una y una, dos, dos y una, tres. No sale la cuenta porque falta el churumbe. Hoy los novios se van a casar, donde tienen su trono la samba, y la boda se va a celebrar. Y la palma de mundo le da la isla Triana y Jerez, los patios reales le van a comprar. Los dos abuelos mayores, que a lo mejor los hay más mayores, pero ya han recibido la placa. Los mayores que no han recibido la placa, no han recibido el homenaje. El abuelo mayor, Francisco Aragón Molina. Fuerte aplauso.
Ahora se van a acercar para recoger la placa y cortar la tarta, que vayan arrimando allí, ¿vale? Y la abuela mayor, Isabel González Virué. ¿Dónde está? ¿Dónde está la abuela? Jesús. No, no. Isabel González Virué. ¿Dónde está? Ah, que está ahí. Está en el corne y no la habíamos visto, hombre. Bueno, yo me voy a bajar porque ellos ya son mayores y no van a poder subir. Vamos a hacer la entrega aquí abajo y van a cortar la tarta, ¿vale? Buenas, Isabel. Pues usted es la persona, la mujer más mayor que hay en la sala que no ha recibido el homenaje, ¿vale? Un fuerte aplauso para ella. ¿Quiere decir usted algo? ¿Quiere decir unas palabritas? Bueno, muchísimas gracias, que yo no me esperaba esto, la verdad. Eso es lo que se trata, de que no se lo espere usted, que sea una sorpresa. Que me lo diga otra vez. Bueno, la placa. Ella quiere subir, quiere subir. Buenas, muy buenas tardes. Isabel dice, se ha quedado sorprendida y dice, yo soy la mayor, aquí lo hay más mayores que yo, ¿eh? Porque se ve joven, ¿eh? Eso está bien, es una alegría. ¿Cuántos años tiene Isabel? 91. 91 nada más. Pues nada, Isabel, esto es un homenaje que le hacen todas las asociaciones de vecinos, ¿vale? Con el cariño y reconocimiento de todos los conileños y conileñas, ¿vale? Y aquí tenemos al señor Molina, que yo lo conozco de hace muchísimos años, y hacía unas canastas y hacía unas cosas que eran impresionantes. La verdad que eran muy, muy bonitas y todos los años traía algo para donarlo, para rifarlo y para todas estas cosas. Así que le vamos a dar la placa aquí a Molina. Yo le digo Molina porque no me acuerdo del nombre. Francisco Molina. Pues Francisco, aquí tiene usted, ¿vale? Tiene 87 años. ¿Quiere usted decir algo? Que dure muchos años la gente escuchando estas cosas. Que vale mucho. Que a mí me ha costado sin dinero, me ha costado mucha pena de venir. Porque no podía venir, pues no estaba bueno y había que aguantarse. Muchas gracias y a toda la trupe, porque yo me dieron que muchísimas gracias y que es un chiquillo y que está muy bien, ¿o no? Toma, dale la plata. Bueno, pues ahora vamos a bajar, vamos a cortar la tarta y le voy a dejar el micro al señor alcalde si quiere decir unas palabritas. Bueno, pues la verdad que encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras, ¿no? Es una alegría, ¿no? Que nos podamos ver después de 2 años, ¿no? Y yo voy a ser muy breve porque ya van a poner café y la tarta y yo la voy a probar también. Pero yo venía para acá y pensando, digo, bueno, ¿y qué le digo yo a nuestros mayores, no? Y me he acordado de un,
de un refrán, ¿no?, que viene a decir que es de bien nacido ser agradecido. Y sin duda alguna hoy se trata de eso, de un agradecimiento que hacen todas las asociaciones de vecinos a todos vosotros por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo y por vuestra lucha. Porque gracias a vosotros, Conil es hoy lo que es, y nosotros, mi generación, es la que es. Yo estaba escuchando aquí antes al cantante, a Peñaflor, el niño de Peñaflor, y me estaba acordando de mi padre y lo estaba viendo en vosotros, ¿no?, de mi padre y mi madre, porque yo de chico siempre estaba escuchando lo que él escuchaba. A Farina, a Antonio Molina y toda esta gente, estaba recordando, ¿no?, a mi padre, a mi familia, y lo estaba viendo en todos los que estáis aquí. La verdad que el trabajo que le costó sacarnos a todos adelante, ¿no?, y afortunadamente hoy en día somos lo que somos, y de eso nos tenemos que sentir orgullosos. Y yo me siento orgulloso de todos vosotros y vosotras, ¿vale? Tengo la garganta fatal y no es de cantar, pero también os quería decir que, hablando del orgullo, ¿no?, de sentirse conileño, la verdad que hay aquí tantas personas, tantas asociaciones, tantos presidentes, tanta gente que pertenecen a las asociaciones de vecinos, incluso de una hermandad, de la de Fátima, que está aquí también presente, y que estén aquí hoy trabajando para daros este homenaje. Esto es para sentirse también orgullosos y orgullosas de ellos, ¿no? Así que un aplauso para todos ellos. Y por mi parte, nada más. Espero que lo estéis pasando bien, que estéis disfrutando, y aquí me tenéis para lo que os haga falta. Muchas gracias. Sembró un clamor.